tal, amigos? Bienvenidos a su programa local comunitario Al Día. Yo soy Leticia Mendoza y me la he pasado re bien con ustedes durante toda esta semana de estreno de este nuevo programa local comunitario que hemos estado haciendo desde el Walt Disney Family Museum. Y bueno, hablando de Walt Disney, yo aprovecho para recordarle que tenemos una gran promoción y estamos regalando paquetes familiares para que usted vaya y se divierta en la nueva y remodelada Cars Land. Más adelante le vamos a estar dando los detalles de cómo usted puede participar. Por lo pronto yo empiezo contándole lo que vamos a tener esta tarde. Y es que nuestra productora de segmentos, Blanca Campa, se fue a conocer el nuevo Nintendo Wii U. Y bueno, nos va a estar contando de qué se trata. Además, por supuesto, viene Alex Pasos con lo mejor del mundo de los deportes, así como también las temperaturas y mucho más. Y ahorita, pues para empezar el programa, como ustedes han estado viendo, hemos estado aquí desde el Walt Disney Family Museum. Pero quiero que sea uno de los expertos que nos cuente más sobre el museo y sobre una exhibición muy interesante que ellos tienen aquí en el Museo Familiar de Walt Disney. Les quiero presentar a Martín Salazar. Aquí lo tienen. Nos encontramos en el Walt Disney Family Museum con Martín Salazar. Martín, bienvenido a nuestro programa. Oh, gracias, Leticia. Muchas gracias. Oye, cuéntame de este museo que sé que es relativamente nuevo. Sí, abrimos hace cerca de 3 años. Es un museo dedicado a la memoria, a preservar la memoria de Walt Disney y su contribución al arte, especialmente al arte de la animación. ¿Qué puede encontrar la gente acá? Los televidentes que nos están viendo en este momento que tal vez no han escuchado de este museo y dicen, bueno, ¿será que tienen ruedas? ¿Será que tienen exhibiciones? ¿Qué es lo que ellos pueden encontrar acá? Primeramente es la historia de su vida. Que una vida tan interesante de ser un chico pobre en el hijo de padres de campesinos que vivieron en el país, que se mudaba a mitad del país, se mudaban frecuentemente a la historia de él, donde llega a ser una figura a nivel internacional y crea un arte que es el arte de la animación, de la película, de largometraje en animación. Sí, de verdad, un arte con el que yo creo que todos hemos crecido desde hace muchísimos años y es de verdad un verdadero honor para nosotros estar aquí. Ahora veo que también afuera tienen talleres de educación. Así es. Un museo familiar, pues todas las edades son bienvenidas. Así es, y tenemos un programa de verano fantástico donde los chicos pueden aprender animación, las bases de la animación, y es un programa que cada año que tiene mejor respuesta. Excelente, bueno, y sé que tienen también exhibiciones como la que nos encontramos en este momento. Platícame de qué se trata. Esta es una exhibición temporal dedicada al artista Henry Clay. Él fue un artista que influenció mucho la obra de Walt Disney. Él es un artista alemán bastante poco conocido, pero Walt colecciona su arte, se inspira en él, lo toma como muestra, entrena a sus animadores modelando las características estéticas de Henry Clay. Qué bueno, es que sabemos que a Walt Disney le encantaban todo lo que son las historias de hadas europeas. Sí. Y bueno, pues Clay fue uno de estos, de estas inspiraciones para Walt Disney. Él era un ilustrador de historias europeas y la manera en que él combinaba la forma humana y la forma animal era muy, muy característica. Walt Disney lo admiraba y constantemente se tomó referencias para muchas de sus películas, especialmente para Fantasía, claro que sí. ¿Y hasta cuándo va a estar abierta esta exposición? Hasta septiembre 16. Y esta es la colección de Walt. Es la colección al que él se refirió. Muchas de las obras aquí sirvieron de inspiración para crear muchas de las películas que ahora son icónicas en el mundo de la animación. Muy bien, Martín. ¿Y dónde está ubicado el museo? Estamos en el Presidio y en San Francisco y esperemos que vengan a visitarnos pronto. Claro que sí. ¿Nos puedes dar la página de internet donde la gente pueda encontrar más información? Es waltdisney.org. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y amigos, los invitamos a que vengan a ver esta exposición y a conocer este museo tan lindo que está aquí en la ciudad de San Francisco. Gracias, Martín, súper interesante. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar le estaremos presentando el nuevo Nintendo Wii U. Ya volvemos.